amigos, un plantel casero para autoconsumo. Y os voy a explicar hoy un poquito del tema que vamos investigando a raíz de que el boom del algarrobo nos está entrando a todos en la afición. Y vamos a ello. Muy buenas tardes, amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de agricultura, el medio ambiente y entretenimiento. Esta bandeja que hicimos aquí, un plantel, esta bandeja de algarrobos, se hizo el año pasado por ahora. Tiene ahora aproximadamente un año. Mira la parte de abajo, Susana. Qué raíces. Tampoco salen tantas. Están todas las raíces dentro de lo que es la bandeja. La bandeja está muy tierna, ha crecido bastante. Si estuvieran en una forma individual hubieran crecido un poco más, eso está clarísimo. Pero aquí hay una cantidad de plantas enorme. En muy poco terreno, muy fácil, en un año. Lo hicimos con cama de pino, ¿eh? Y tiene ahora aproximadamente, pues eso, un año, incluso un poco menos, creo que un poco menos. Y aquí está el ejemplo que podemos hacer el plantel en casa desde semilla. Ahí tendríamos borde hembras, borde machos, hermafroditas. Ahora mismo no se distingue ninguna porque todas tienen la misma hoja, hoja de borde. Y lo que estamos haciendo ahora también es hacer el plantel de una forma individual, ¿eh? Para luego el trasplante sea más fácil. Aquí se hizo una planta de las plantas que salen de zueca, que decimos nosotros aquí, de rebrote, debajo del... que han nacido de semillas debajo de un árbol, vamos, en secano. Y luego aquí tenemos una bandeja de corcho, que aquí tiene muy poco terreno para que la raíz se extienda y el árbol crezca mucho, se han quedado un poco bonsáis, y eso lo que hacemos ahora es trasplantarlas a estas otras macetas. Y de aquí, de estas bandejas, que van naciendo también muchísima cantidad de algarrobos, lo que vamos a hacer es sacarlas ahora y trasplantarlas. Porque estas de aquí pequeñas, esas de ahí se han trasplantado de estas bandejas. Y estas de aquí también, o sea que cuando se trasplantan sacando toda la raíz al principio, agarran también muy bien. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a intentar sacar de este alveolo. Lo que pasa es que este cuchillo, habría otro tipo de cuchillo que nos fuera en punta, se sacaría mejor. Pero mira, qué bien, ¿eh? Salen bien, de la bandeja de corcho salen bien. Vale, entonces aquí cogemos, hacemos un agujero e introducimos lo que es la planta. Vale, a ver si saco otro. Y si no lo sacamos, si sale así, cogeré y miraré la raíz, porque el otro día vi una raíz enorme, ¿eh? Mira qué tipo de raíz. Qué grande que es. A ver si sale toda. Porque contra más raíz salga, mucho mejor. Una planta tan pequeña, ¿y qué raíz tiene? Imaginaros un árbol grande, centenario, la raíz que tiene, ¿eh? Por eso se plantan en secano tan anchos, porque las raíces van perforando todo. Mira qué raíz tiene. Yo creo que también se ha roto un poco por la punta, ¿eh? Vale, aquí hacemos un agujero muy profundo e introducimos toda la raíz dentro. ¿Vale? Y ahora lo regaremos. Y estas otras dos, lo que vamos a hacer de estas bandejas tan pequeñas, primero vamos a regar bastante. Esto solamente es fibra de coco, esta de aquí, y esto es fibra de coco mezclado con tierra, esta de aquí, fibra de coco mezclada con tierra y también con un poco de estiércol, compost también. El otro día, como está un poco de amarillas, ya le tiré yo el clato de hierro. Se moja bastante y ahora hay que intentar, pues, sacar lo que es la planta con toda su raíz. Donde tengamos las plantas más espesas, metemos los dedos bien bajo y suavemente hacia arriba. Ha roto un poco, pero bueno. Ahí. Vamos a sacar de aquí. Vamos a regar un poco más. Es que hace más raíz.
Vale. Otro día probaremos a hacer, en vez de germinarlas aquí en la bandeja, porque las raíces tocan el suelo y se expanden, es una maceta bastante profunda para que la raíz vaya toda recta hacia abajo y al sacarlas salga toda la raíz. Esto se va regando ahora y la verdad es que agarra muy bien, ¿eh? Y nada, vamos a ver. Pues nada, esto es lo que yo os quería enseñar, el plantel casero. Ahora, como ya empieza a refrescar, lo tengo bajo el techo, para que no tengamos ningún problema de frío. Por aquí llega la mañana, hay durante unas horas los rayos solares que calientan bastante bien. También cuando hace mucha calor, estas hojas tan tiernas se quedan un poco mustias. Y en fin, que agua que no le falte. Que aunque sea de secano, la verdad es que hace falta agua. Y aquí lo que hemos hecho también es otra prueba más. Otra prueba de esquejar algarrobos. Porque según los libros se puede hacer, pero yo todavía no estoy nada convencido de que esto funcione. Lo hicimos en una época del año y ahora lo hacemos ahora, que es en octubre, a ver si enraiza mejor y funciona mejor, porque lo que haya hasta ahora no me convence en nada. Pues nada, amigos, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.